Al ver la increíble evolución de los elfos, intentaron impedir que estos se expandieran. No obstante, los elfos de la noche desmantelaron fácilmente las defensas y las vías de suministros de los trolls. Los trolls, incapaces de contraatacar la magia destructiva de los elfos, se vieron superados. Los Pandaren llegaron a contactar fácilmente con los elfos de la noche, incluso llegaron a vivir junto a ellos. Pero cuando Shaohao, el emperador de Pandaren, supo de una profecía en la que un reino de hechiceros alrededor de un pozo provocaban la devastación del mundo, los Pandaren cortaron los lazos con los elfos. Poco después, Shaohao envolvió Pandaren con una densa e impenetrable nivela que protegería y aislaría a casi todos los Pandaren durante 10.000 años. Los Kaldorei se defendían como podían, pero el esfuerzo era inútil, los demonios no cesaban la invasión. Sobre Malfurion Tempestira recayó el deber de encontrar ayuda, así que lo primero que hizo fue convencer a su hermano, perteneciente al Saltonato, Illidan Tempestira, que dejase de practicar magia y lo ayudara a encontrar a Cenarius. Búsqueda a la que se unió también la hermosa sacerdotisa Tyrande Susurravientos. Fue una situación complicada, ya que tanto Malfurion como Illidan amaban a Tyrande, pero ambos sabían que el corazón de Tyrande siempre había pertenecido a Malfurion. Cuando encontraron al solitario semidios Cenarius, aceptó ayudar a los elfos de la noche a encontrar a los dragones de aspectos para la batalla. Las fuerzas defensivas se habían triplicado. Por un lado estaban los elfos de la noche, un ejército de antiguos hombres árbol que congregó Cenarius, y por otro, los dragones de los 5 vuelos, el vuelo azul, liderado por Maligos, el vuelo negro, liderado por Neltharion, el vuelo verde, liderado por Isera, el vuelo bronce, liderado por Nozdormu, y el vuelo rojo, liderado por Alexdrasda. La guerra era total, todos luchaban por conservar el planeta, pero no era suficiente. Conforme iba avanzando el ataque, Malfurion se dio cuenta de que no podía derrotar a la Legión Ardiente con una ofensiva. No mientras el portal siguiera abierto. Mientras la batalla rugía, Azshara esperaba con ansias a Sargeras, que se estaba preparando para pasar por el Pozo de la Eternidad cuando el portal tuviera suficiente poder para permitir su llegada. Malfurion, convencido de que el poder con el que mantenía el portal abierto provenía de las energías mágicas del Pozo de la Eternidad, insistió en que había que destruir el pozo. A Illidan no le hizo gracia esa misión, ya que sabía que el pozo era la fuente de su propia magia, y sin decir nada, abandonó el grupo y avisó a los Altonato del plan de Malfurion. Todos pensaron en lo más lógico, Illidan los había traicionado, como casi todos los demás Altonato, debido a la locura en la que había caído por su adicción a la magia, además del resentimiento hacia la relación de su hermano con Tyrande. Pero realmente Illidan, en secreto, había planeado engañar a Azshara y al mismísimo Sargeras. Su plan era mentirle a Sargeras diciéndole que necesitaba que le diera más poder del que tenía para hacerse con el alma del dragón, un poderosísimo artefacto creado por Neltharion, el dragón aspecto de la tierra, para abrir suficientemente el portal y dejar pasar a Sargeras. Sargeras, complacido con el plan, le sacó los ojos y le puso unos orbes místicos que le permitían ver todas las formas de magia. Sargeras no se dio cuenta de que su verdadero propósito era usar el alma del dragón para cerrar el portal. Lo que nadie sabía es que los dragones aspectos habían cedido ante la idea de transferir sus poderes al alma del dragón de Neltharion, quien, al igual que Illidan quería cerrar el portal con el poderoso cefante. Todos tenían planes, pero los acontecimientos no transcurrieron como ninguno había planeado. Mientras Illidan intentaba obtener el alma del dragón, Malfurion, sabiendo de la traición de Illidan, llevó a sus compañeros directamente a por Azshara, que ya estaba preparada para el ataque sorpresa, debido al rápido soplo de Illidan. Los Altonatos se encontraban en mitad de la oscura invocación final. Tyrande intentó atacar a Azshara por detrás, pero la cogieron los guardias de Altonato. Tyrande pudo con ellos, pero terminó herida. Malfurion, al verlo, entró en rabia asesina y decidió acabar con la vida de Azshara. Mientras la batalla rugía, Illidan continuaba intentando robar el alma del dragón, pero, desgraciadamente, presenció el final de sus planes. Neltharion, el dragón aspecto del vuelo negro, había sido corrompido por los dioses antiguos y se había vuelto loco. Estaba usando el alma del dragón que Illidan pretendía robar, para asesinar tanto demonios como elfos y dragones. Su corrupción cambió su aspecto, su cuerpo se resquebrajó descubriendo sus entrañas y el fuego le salía por su pecho y ojos. Ese día, Neltharion murió y nació a la muerte. Y el alma del dragón pasaría a llamarse el alma del demonio. Los dragones aspecto, afectados física y mentalmente por la traición de Neltharion, se retiraron rezagados de la batalla. Neltharion, o a la muerte, hizo lo mismo. La proximidad con el alma del demonio lo resquebrajaba y agrietaba, y necesitaba protegerse, reduciendo así enormemente los efectivos de la batalla. La batalla que tenía lugar entre Malfurion y Azshara desestabilizó el conjuro que canalizaban los Altonato para mantener el portal abierto. En pocos segundos se volvió caótico. Mientras los movimientos sísmicos de la implosión del pozo estremecían los cimientos del mundo, Illidan se apresuró a llenar viales con el agua contaminada del pozo, para no perder sus magias, mientras los elfos de la noche intentaban refugiarse del inminente cataclismo. Lord Xavius fue desligado de su espíritu por cortesía de Sargeras, debido a su derrota. Aunque segundos antes del cataclismo, Sargeras reconsideró su decisión y devolvió a Xavius su espíritu, pero su cuerpo no volvió a ser como antes. Aquí nació una nueva raza, los sátiros. Finalmente, el vórtice inestable de las profundidades del pozo explotó. Hola, soy Prince Jaume. Todos mis vídeos de la historia de Warcraft me cuestan sangre y sudor de crear, pero estos en concreto muchísimo más, así que os pido solamente dos cosas. La primera es paciencia, pues reunir absolutamente toda la historia conocida de Warcraft, ordenarla cronológicamente y darle sentido y coherencia no es una tarea ni fácil ni rápida. Y la segunda es que sepáis valorar el terrible esfuerzo y trabajo que tiene detrás cada uno de estos vídeos, dándole a me gusta o si tienes algo que decir, pues comentándolo. Muchas gracias.